Bienvenidos a Senderos de Paz, un programa del Senado de la República, un espacio construido para escuchar las voces que construyen democracia y paz en Colombia. Hoy seguimos en nuestra temática de hablar del proceso de paz y para eso hemos invitado al senador Jorge Iván Ospina, miembro de la bancada del partido Alianza Verde. Senador Ospina, bienvenido a Senderos de Paz. Muchas gracias, es usted muy amable por invitarme. Gracias a usted, senador, por haber aceptado esta invitación. Entremos un poco en materia, senador. Hubo un hecho que la semana anterior ocurrió en este país y era la fecha tan anhelada por todos los colombianos para la firma del acuerdo de paz, para la firma definitiva, el pasado 23 de marzo. Esto no se dio, senador. ¿Cuál es su opinión en torno a esta situación y la posición de su bancada del Partido Verde? Es realmente complicado que no se haya firmado la paz el 23 de marzo. El pueblo colombiano anhela la paz. Quienes van a la guerra no son los hijos de los generales, ni los ministros, ni los hijos de los congresistas, ni los hijos del presidente. Los que van a la guerra son los hijos de los campesinos, de los trabajadores, de los más pobres. Son ellos los que sufren la guerra en carne propia. De tal manera que este anhelo de paz de todos los colombianos se ve frustrado al no firmar el acuerdo del 23 de marzo. El drama de la guerra continúa. Aunque hay un cese de fuego hoy entre las FARC y el gobierno institucional, necesariamente ocurren fricciones de guerra, angustia, dolor y ese tipo de situaciones. Solamente las podremos superar cuando se firme definitivamente el acuerdo. Precisamente, senador, y, y, y es lo que uno escucha pues, de la opinión pública en general, que al interior del proceso ha habido un resquebrajamiento entre las relaciones del gobierno nacional y la guerrilla de la FARC, que hay unas brechas inmensas en estos acuerdos y que precisamente por eso no se dio la firma de esta de, de la paz el 23 de marzo. Es que llevamos en guerra muchos años, estamos hablando de más de 50 años de guerra. Incluso esta no es la única guerra. Colombia vivió la guerra de la independencia, la guerra de liberales y conservadores, la guerra de centralistas y federalistas, la guerra de los mil días. Esta última guerra es una guerra llena de problemas, donde las confianzas están rotas, donde ha ocurrido mucha muerte, donde efectivamente no es sencillo considerar y construir las confianzas para un gran acuerdo. Seguramente las FARC está presionando sustancialmente para poder mantener las armas en las zonas de concentración, circunstancia que el gobierno nacional jamás puede permitir. Las FARC deben de entender que el pueblo colombiano quiere que entreguen las armas y que vayan a la actividad política sin armas. No queremos política armada. Y por otro lado es lógico que las FARC estén angustiadas porque de forma sistemática. En un país como el nuestro se ha asesinado a quien piensa diferente, se ha asesinado al sindicalista, a los líderes de izquierda, a los líderes campesinos. En esa situación tan complicada, solamente la presencia internacional para la verificación y el acompañamiento de todo el pueblo colombiano podría permitir subsanar los vacíos existentes y firmar efectivamente el acuerdo. Pero precisamente, el senador, y, y el proceso, pues como todo proceso a nivel mundial y en los otros países donde se han dado procesos de paz con grupos insurgentes, sufre sus altos y bajos. Eh, el, el nuestro, el colombiano, no es la excepción. Sin embargo, el Congreso ha venido trabajando fuertemente para ir a, ayudando al gobierno también a allanar ese camino de la paz. Precisamente lo acaban de hacer ustedes con la aprobación de la ley de orden público. Entonces. Eh, ¿Qué opinión tiene el senador con relación a esta situación y esas facultades que se le dieron al presidente de la República a través de esta ley? En el Congreso de la República hay dos tendencias muy definidas. Hay una tendencia que no quiere construir un acuerdo con la guerrilla de las FARC, que de alguna manera construye percepciones negativas en relación al acuerdo y que está haciendo todo el activismo político posible para que se rompan las confianzas y el acuerdo no resulte. Hay otra mayoritaria que quiere el acuerdo de paz, que sabe que el acuerdo de paz es la movilización de recursos humanos, de recursos políticos, institucionales y económicos para construir una nueva Colombia. Es eh, claro que el acuerdo de paz posibilitaría despertar espacios democráticos hoy no existentes. Nosotros formamos parte de ese bloque que quiere construir un acuerdo de paz, pero no la paz como únicamente el cese de los fusiles. Es la paz que significa desarrollo rural, que significa desarrollo y emprendimiento para los más pobres, que posibilite la preservación del medio ambiente y las fuentes de agua y que abra espacios para la actividad política. La actividad política sigue siendo en Colombia cerrada para unos muy pocos y solamente nos reencontraremos los colombianos con reconciliación real en la medida en que hayan efectivos espacios políticos, espacios de acceso al poder. Bueno, senador, precisamente para abarcar un poco todos esos temas que hemos tocado en este primer bloque, lo invitamos a ver una nota preparada por el equipo periodístico de Senderos de Paz. Tras la aprobación en segunda vuelta del acto legislativo para la paz en la Comisión Primera del Senado, la pedagogía será clave para el postconflicto, un escenario nuevo para Colombia bajo la mira de la comunidad internacional. Bueno, yo creo que es deber, no solamente del Congreso, sino del Gobierno, eh, llegar a todas estas regiones, precisamente a las que más han sufrido en carne propia el conflicto armado, para que conozcan el contenido real y exacto de esos acuerdos. Nosotros no podríamos pretender en que vamos a tener una paz sostenible en el tiempo si no contamos hoy con el apoyo de las víctimas, con el apoyo de las personas que realmente sufrieron este, este conflicto durante tantos años y si ellos no conocen el contenido real y exacto de esos acuerdos. Ese fue un compromiso cuando debatimos aquí en esta célula congresional el, el, la ley del plebiscito. La clave será la construcción de una nueva relación entre el Estado, el Congreso y la Academia alrededor de la implementación del acuerdo final de La Habana la ley del plebiscito eh, que va a permitirle que los colombianos se pronuncien sobre si están o no de acuerdo sobre este, estos acuerdos de paz. Bueno, senador, ahí veíamos la nota relacionada con estos temas tratados. Eh, ¿Cuál sería el, el, el propósito fundamental para que la paz que anhelamos todos los colombianos sea duradera en el tiempo y sostenible, además, senador? Desarrollo rural. Las inequidades en el campo colombiano son estratosferas, son enormes. Cuando estamos hablando de que en las ciudades la educación está para las grandes poblaciones en secundaria completa y universitaria inicial, en nuestros campos la educación tan solo alcanza la media primaria. Cuando estamos hablando que en nuestras ciudades existen coberturas de salud del 90-93%, incorporando el SISBEN, en el campo colombiano las coberturas no alcanzan al 35%. O la gente tiene carnet, pero no existen centros de salud, hospitales, atención médica primaria para la gente. Si estamos hablando de desempleo, si las cifras de desempleo en los centros urbanos suelen estar entre 12, 13 puntos, las cifras de desempleo en el campo alcanzan 20, 23 puntos. Colombia quiere paz, sí, tiene que orientar grandes recursos para el campesinado colombiano. El campesinado colombiano no tiene pensión, ni vacaciones, ni cesantías. El campesinado colombiano vive por un jornal, jornal que en muchas ocasiones no se paga de manera suficiente. Al campesinado colombiano se le pierde la cosecha y tiene hambre. En la medida en que Colombia no comprenda la importancia estratégica del campo, vamos a tener causas que generan guerra. Por eso, este acuerdo con la SUAR nos tiene que significar un gran aporte para el desarrollo del campo. Muy bien, senador, los invitamos a unos mensajes institucionales y enseguida regresamos con Senderos de Paz. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz hoy con nuestro invitado especial, el senador Jorge Iván Ospina, miembro de la bancada del partido Alianza Verde. Senador, en el bloque anterior usted mencionaba un tema muy, es, muy específico y era el desarrollo rural. El Congreso de la República, dentro de todo este proceso de apoyo al, al proceso de paz, aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Usted cree que ese Plan Nacional de Desarrollo... ¿Quedó completo? ¿Faltó algo para ese desarrollo rural del que usted hacía referencia en un rato? Los colombianos somos prolíficos en escribir y en tener leyes, pero somos limitados a la hora de ejecutar las mismas con suficiencia. En muchas ocasiones no se trata de lo que tiene como contenido el plan de desarrollo, se trata del cumplimiento del mismo. Y si no adelantamos la tarea, pues seguiremos teniendo una deuda pendiente con nuestras comunidades, con nuestros pueblos. Yo efectivamente considero que en el plan de desarrollo hay oportunidades para el desarrollo agrario, pero veo que va pasando el tiempo y no se ejecutan como debe ser. Cuando hablamos del campo colombiano, también hablamos al reconocimiento que tiene que hacer Colombia a la región. Este es un país centralista, es un país que se piensa, que se actúa, que se comercializa, que culturalmente se pretende construir solamente desde Bogotá cuando nuestros campesinos llaneros o los campesinos chocuanos o los campesinos guajiros o los campesinos nariñenses demandan una interpretación de país de una forma distinta, un reconocimiento a sus tareas, a su cultura, a su identidad y de alguna manera también una mayor cantidad de recursos para ellos. El centralismo en Bogotá gasta muchos dineros en burocracia en los ministerios, en los institutos descentralizados, en la presidencia de la República, cuando esos recursos debieran ir a la región y a la periferia. Queremos paz, démonos entonces la oportunidad de comprender que Colombia regionalmente tiene mucho para dar, que debemos de tener una política que no sea extractiva, sino de aporte a la región y de diferenciación en la región. Bueno, senador, aprovechando también su presencia y su experiencia como exalcalde de la ciudad de Cali que que fue en un tiempo, hace unos tiempos, se habla de las zonas temporales de ubicación. Usted con la experiencia como mandatario de una ciudad como Cali y que conoce el departamento del Valle y muchas regiones del país, por no decir que todo, sabe de las realidades de nuestras regiones. ¿Qué opinión le merece estas zonas de concentración? Porque hay mucha preocupación de la ciudadanía con estas zonas de, de concentración que pide la FARC. Yo eh, quisiera que se llamaran zonas de paz. Quisiera que estas fueran zonas donde se concentre la guerrilla de las FARC en este proceso de transición y mientras que se desarrolla toda la firma del acuerdo. Quisiera que se fuesen zonas de resocialización, no solamente de las guerrillas de las FARC a la sociedad colombiana, sino también de reincorporación del Estado a esos territorios donde el Estado ha estado ausente. También quisiera que comprendiéramos que los guerrilleros de las FARC son seres humanos y colombianos que los vamos a tener cotidianamente en nuestros quehaceres. Que la gente comprenda que la reconciliación real significa hacerla con el enemigo, con el contradictor, con el que se ha combatido de manera armada. Así que debemos de adelantar muchos espacios de orden cultural y de sensibilización a la opinión para podernos reencontrar. En mi ciudad, las FARC cometieron muchos delitos. Las hicieron un secuestro masivo de diputados, posteriormente murieron. Las FARC hizo eh, atentados que dañaron la vida y que dañaron el desarrollo de la ciudad de Cali. Y por tanto la reconciliación de las con Cali es una tarea pendiente y es una tarea que todos debemos de tratar de allanar y de construir colectivamente. Perdón es una palabra fundamental en las FARC. Las deben de pedir perdón a la sociedad colombiana pero también la reconciliación demanda verdad, porque esta guerra no nació por inercia ni generación espontánea. Esta es una guerra que ha tenido muchos actores que la han multiplicado. Grandes empresarios, grandes propietarios de la tierra, los proveedores de las armas, algunos miembros de las fuerzas militares. Llegó la hora de el perdón y la verdad. Porque solamente la verdad nos puede hacer libres y solamente la verdad nos posibilitará esa reconciliación. Senador, siguiendo un poco con ese tema de, de la confianza que hay que generar nuevamente entre los colombianos para que el proceso pueda avanzar y no porque los colombianos eh, lo decidan o no porque todavía no, no han tenido la oportunidad de, de, digamos, de sustentarlo a través del, del plebiscito que está en estudio en la Corte. Pero, ¿cómo hacer para que el pueblo colombiano retome nuevamente confianza en el proceso de paz, teniendo en cuenta pues, los bajos índices de popularidad que hoy enfrenta el presidente de la República por este tema? Es una gran complejidad, pero yo no estoy seguro que la baja popularidad del presidente Santos se deba al tema de la paz. Yo creo que la baja popularidad se debe a las dificultades de su gobierno para interpretar y solucionar muchos temas. El gobierno nacional vendió ISAGEN, terrible decisión. El gobierno nacional es demasiado bogotanizado, centralista, no comprende, no interpreta, no va a la región y en la medida en que eso exista va a haber baja popularidad. Pero aún teniendo baja popularidad, la decisión estratégica del establecimiento y del gobierno colombiano es firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Se lo debemos a futuras generaciones. Si la generación del siglo XX fue una generación que giró sistemáticamente en la guerra, en la guerra de los mil días, en el bogotazo, en las guerras ideológicas de los 60, la generación del siglo XXI tiene que construirse en términos de la paz. Y esa es la tarea que nosotros debemos de desarrollar y es hacia allá donde debemos de adelantar todo nuestro esfuerzo. ¿Qué debemos de hacer todos? Ser promotores de paz en cuanto espacio nos encontremos. Los que tenemos alguna actividad política, adelantarlo con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en el campo, en la tertulia, para poder construir este ambiente positivo para la paz. Los ministros en cada uno de sus escenarios donde desarrollan su gestión, si construimos una vertiente política que esté respaldando el acuerdo. Eh, van a estar las partes arropadas por confianza y va a existir la posibilidad efectiva de la firma y del cese definitivo de hostilidades en Colombia. Esa es la tarea y es hacia allá donde debemos de hacer nuestro esfuerzo. El tema de la inclusión social, senador Ospina, de esas brechas sociales históricas que han existido en este país, porque vemos que todavía hay unos grupos que no se sienten representados durante esta etapa de negociación en la FARC. Me refiero a los afrodescendientes, a los indígenas y como ellos a cualquier otra cantidad de minorías étnicas en este país. Un mensaje para esas, eh, para esas minorías, senador, desde usted como legislador desde el Congreso de la República. Este país eh, señala las minorías que efectivamente son las mayorías. Nunca le ha dado la oportunidad de visibilizar el aporte de esas minorías, entre paréntesis, al desarrollo de la nación. Colombia, ahora que estamos a puertas del bicentenario, debiera visibilizar los aportes del hombre negro a la gesta independentista. Debería convocar sustancialmente porque batallones enteros de hombres negros fueron los que le posibilitaron al Libertador ganar la guerra. En este bicentenario, el Gobierno Nacional debiera de promocionar y estimular la guerra. Que adelantó el pueblo NASA frente al español durante los siglos XVIII y XVII. Debiera de buscar y consolidar los aportes del pueblo llanero o del pueblo guayú o de los pueblos que han adelantado gestiones de reconversión, construcción de espacios de desarrollo, colonización como ocurrió con el eje cafetero y la colonización antioqueña. Un gobierno como el nuestro no puede seguir pensando que solamente unas pocas familias bogotanas son las que han desarrollado la patria, cuando la patria la hemos construido entre todos y todas durante casi 200 años de trabajo sistemático, no interesado y de desarrollo real. Muy bien, senador, vamos a otros mensajes institucionales y enseguida volvemos con Senderos de Paz. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, senador, el proceso también ha, ha tenido el apoyo y el reconocimiento de la comunidad internacional. En días pasados, en la ciudad de La Habana, se sucedieron una serie de hechos históricos. La presencia del presidente de los Estados Unidos en la isla para reunirse con el presidente Castro, la presencia del secretario de Estado, pero específicamente en esa. El secretario de Estado, eh, John Kerry, se reunió con las partes negociadoras histórico para nosotros. ¿Qué opinión le merece o cuál es la connotación que usted le da a una reunión de ese nivel con un secretario de Estado de los Estados Unidos? Yo creo que aquí mucha gente debe estar muy molesta por el hecho de que las FARC hayan logrado tal nivel de reconocimiento global. Eh, que John Kerry, el secretario de Estado americano, vaya, los visite, tengan con ellos una reunión sobre el conflicto colombiano, es de alguna manera un reconocimiento a esa guerrilla de las FARC y eso molesta. Sin embargo, hay una apreciación de John Kerry que me parece muy importante. La guerrilla del Asuar no saldrá de la lista internacional de organización terrorista hasta cuando no entreguen las armas. John Kerry deja claro por parte de los Estados Unidos que quiere a una guerrilla del far entrando efectivamente a un proceso de paz y entregando las armas. Por otro lado, lo que ha pasado en Cuba en la última semana es histórico. Son las últimas puntadas para acabar con la Guerra Fría. Es Obama hablándole al pueblo cubano en el Gran Teatro Alicia Alonso en el centro de La Habana. Es los Rolling Stones adelantando un concierto gratuito a más de 500 mil personas. Es la manera como se rompe esa relación que existía negativa para el pueblo cubano entre los Estados Unidos y Cuba. Ese escenario global es un escenario donde estamos presentes los colombianos, dado que es en Cuba donde se están haciendo las negociaciones. Y ese escenario global puede cobijar nuestro acuerdo de paz y promocionar nuestro acuerdo de paz. No olvidemos que posteriormente viene un postconflicto y este posconflicto demandará muchos recursos. Necesitaremos recursos norteamericanos, europeos, asiáticos para poderlos invertir con respecto a todas las zonas que han sufrido el dolor de la guerra y de esta manera la reconciliación sea una actividad cierta. Muy bien, senador, a propósito de ese tema que usted menciona, los invitamos a ver también una nota preparada por el equipo de periodistas de Senderos de Paz. Bueno, a mí me parece altamente positivo que el secretario de Estado se haya reunido en la Habana Cuba no solamente con los representantes del gobierno en la mesa de negociaciones, sino también con los representantes de la guerrilla de las BARC. Eso es lo que nos indica que, aparte de todo el apoyo y el respaldo del gobierno nacional, del Congreso de la República y de amplios sectores de la población colombiana, también hoy tenemos el apoyo para ese proceso de paz de la comunidad internacional, que es fundamental. De esta manera, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Manuel Enrique Rosero, recibió el respaldo del gobierno de los Estados Unidos al proceso de paz en La Habana. Para el legislador es clave el apoyo internacional se traduzca en el terreno, en particular en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Es fundamental el apoyo de Estados Unidos. Así como tuvimos nosotros durante varios años el apoyo de Estados Unidos para el Plan Colombia, que de alguna manera nos permitió combatir todo el tema del narcotráfico, eh, pues hoy que diríamos nosotros que vamos a requerir de ese apoyo para empezar con un proceso. De paz que va a requerir no solamente un compromiso de parte de todos los sectores de la sociedad colombiana, del gobierno, del Congreso, de todas las instituciones, de nuestros gremios, pero también hay que ser realistas. Esto va a requerir una gran inversión y obviamente ahí va a ser fundamental todo el apoyo que nos pueda dar Estados Unidos. Bueno, seguimos en Senderos de Paz hoy con el senador Jorge Iván Ospina. A propósito de esa fecha límite que existió, que ya pasó y que no fue, senador Ospina, como fue la del 23 de marzo, ¿a partir de ahora usted cree que se le deben seguir colocando límites para la firma del acuerdo? Mire, están contra la pared tanto el gobierno nacional como la guerrilla del azar. El pueblo colombiano sabe que no necesitamos ni podemos tener unas negociaciones dilatadas que no den resultados. El pueblo colombiano quiere un acuerdo de paz de manera inmediata. Y esa confianza que tiene el pueblo colombiano cuando elige al presidente Santos para que firme un acuerdo de paz no se puede romper. El pueblo colombiano no quiere al FARC viendo a los Rolling Stones en La Habana. El pueblo colombiano no quiere ver al azar viendo un partido de béisbol en La Habana. El pueblo colombiano quiere ver a la guerrilla del azar construyendo un acuerdo definitivo que ponga final a esta larga guerra de más de 50 años. Eso es lo que quiere el pueblo colombiano y es hacia allá donde todos nosotros debemos de trabajar arduamente. ¿Qué pueden esperar eh, sus electores, sus amigos y la sociedad colombiana del trabajo del senador Jorge Iván Ospina desde el Senado de la República en torno a todo este tema de la paz? Bueno, pues la gente debe saber que estamos aquí, que pasamos frío cotidianamente en Bogotá, que de todas maneras es un espacio donde se aprende sustancialmente para nuestra gente y donde estamos en una tarea indelegable e impostergable, luchando por el agua, luchando por el medio ambiente, luchando por la vida, luchando por un sector salud que sea efectivamente capaz de resolver los problemas de nuestra comunidad y luchando por la dignidad de nuestros pueblos. Muchas gracias, senador, y a ustedes, queridos televidentes, esperamos que se hayan podido formar una opinión objetiva. En todo este tema de la paz. Y a usted, senador, muchas gracias por su participación. Los esperamos en una próxima emisión de Senderos de Paz.